justamente allí en el lugar de las protestas se encuentra a mi compañero Edgar Muñoz, corresponsal de Telemundo en El Paso. Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Cuéntanos cómo se está viviendo esta visita previa de Donald Trump. Hola, ¿qué tal, Irán? Bueno, en este momento acaba de comenzar justamente este movimiento masivo de gente del Paso contra la visita de Donald Trump, a quien rechazan. Evidentemente, ellos atribuyen su discurso homofóbico, de odio, xenofóbico, como responsable de esta masacre, de este atentado en la tienda Walmart aquí en El Paso. Hay gente de todos lados, una gran cantidad de personas, a pesar de que estamos en altas temperaturas por arriba de los 100 grados Fahrenheit. Y ellos le piden al presidente Trump que no venga, que no es bienvenido, que no más actos de odio, que no más actos de racismo. Y como ya lo referías al principio, aquí la gente ha llegado con diferentes letreros de la imagen de Donald Trump, diciéndole que no es aceptado, también de la fortaleza que deben de tomar aquí los paseños con el emblema del Paso Strong, es decir, el paso está fuerte. Y ese es el mensaje que mucha gente se siente ofendida. Sobre todo hay que recordar que el Paso es una comunidad con el 80-85% hispana, en su mayoría mexicana. No hay que olvidar que entre las 22 personas muertas hasta ahora, 8 son mexicanos, y la convivencia que hay entre Ciudad Juárez y El Paso es de décadas, y para ellos no existe muro, simplemente son hispanos, y eso es lo que les molesta, que el presidente Trump en su visita para ellos consideran es una visita obligada, pero no porque los quiera, y más por ese discurso que ha dicho en el pasado, que los mexicanos son traficantes, que los mexicanos o los hispanos son criminales. Y para ellos, para estos paseños que están aquí en este estadio de béisbol, la visita de Trump es simplemente una ofensa. Exactamente, Edgar. Ya lo platicábamos también a lo largo de estos 6 meses en diferentes oportunidades que ha tenido Donald Trump, pues ha calificado a los inmigrantes como invasores, lo que fomenta precisamente este discurso de odio. Edgar, pues estaremos muy al pendiente de cuando llegue el presidente acompañado de su esposa para ver cuáles son los detalles de la información. Gracias, Edgar, desde El Paso. Hasta pronto, un abrazo. Gracias. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes, 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.